En horas de la noche de este martes, dos hechos violentos se registraron en Barranca Bermeja, dejando como saldo tres personas heridas en las comunas 1 y 6 de la ciudad. El primer hecho se registró hacia las 10:30 de la noche en el puente del barrio David Núñez, en la comuna 1 de la ciudad. Allí un hombre y una mujer resultaron heridos. Según un informe preliminar de las autoridades, estas personas se encontraban sobre este puente cuando fueron abordados por sujetos que estaban armados y que se movilizaban en dos camionetas, quienes sin mediar palabras dispararon en repetidas ocasiones contra estas personas, dejándolas heridas. Rápidamente, el hombre y la mujer fueron trasladados a la unidad clínica La Magdalena, donde se conoce que están estables. El otro caso se presentó en el barrio El Danubio, en la comuna 6 de la ciudad, donde un joven de 20 años resultó herido. Según las autoridades, esta persona de oficio barbero fue abordado y atacado por disparos de arma de fuego por hombres que se movilizaban en una motocicleta mientras caminaba por un sector de esta comunidad. Esta persona, según información obtenida, fue trasladada al puesto de salud El Danubio. Las autoridades aún no han entregado una información oficial sobre estos hechos violentos.